Tanger Dream es probablemente el primer proyecto en el que yo soy consciente de que, o sea, en el que tengo un fin, ¿no? Estoy haciendo fotos para un fin concreto. Y este fin concreto era reflejar en imágenes las atmósferas que emanan de un montón de novelas que yo había leído sobre Tánger. O sea, a mí lo que me pasó en Tánger es que me enamoré de la ciudad, además fue un flechazo, empecé a leer todo lo que encontraba sobre Tánger, básicamente novelas, y bueno, me fui enganchando, volví, cada vez estaba más enganchado, hasta que un día Tánger me dijo, vale, tú, y cortó la relación conmigo, o sea, fue un poquito así la historia, ¿no? Entonces, yo en principio lo que quería era reflejar, hay muchas novelas sobre Tánger, si leéis luego los textos del libro, hay uno en el que digo que casi todas acaban mal, no sé por qué, pero bueno, son todas novelas que tienen una carga, son novelas muy duras todas, no sé por qué. Hay desde novelas existencialistas de Paul Bowles y gente de este tipo, hasta alucinaciones y majaradas como las de William Burroughs, que igual conoceréis alguno, el Almuerzo Desnudo, que lo escribió allí en Tánger. Y luego hay novelas durísimas como las autobiográficas de Mohamed Choukri, un escritor tangerino que son unos libros que te dejan impactado, ¿no? Entonces, yo intentaba recrear esas atmósferas porque me gustaban esas novelas mucho, ¿no? A veces me preguntaban, ¿qué estás haciendo y tal? ¿Fotos sobre Tánger y tal? O sea, me costaba y me sigue costando de alguna manera explicar de qué va tu trabajo, porque si digo que es sobre Tánger es mentira, ¿no? O es verdad a medias, ¿no? Tánger al final ha sido el escenario en el que yo he creado un mundo que al final solo es mío. Yo me imagino que si los de la oficina de turismo de Tánger ven esto, pues hombre, no creo que me dejen entrar allí otra vez. Y no porque haya estado buscando la miseria ni nada por el estilo, no va por ahí el tema, ¿no? Sino porque, bueno, probablemente es una visión muy personal y no se ajusta a lo que alguien quiere vender de su ciudad. Al final, yo a la conclusión que llegué es que estaba, Tánger y todos estos textos me estaban sirviendo para algo que en esa época me daba muchas vueltas en la cabeza, que era hablar de los sueños rotos, ¿no? Creo que Tánger es una ciudad que concentra muchos sueños rotos. En la época esta del periodo internacional eran los sueños de mucha gente europea, americana, occidental, tal, que llegaba allí pues a hacer fortuna o a escribir libros o a encontrar el amor de su vida y acababan hechos un Cristo, porque era una ciudad de vicio y corrupción total, ¿no? Y luego en otra época pues ha sido un sitio donde se iba juntando toda la gente que quería pasar el estrecho, que de eso creo que sabréis más que yo la mayoría. Llegaban hasta allí, ahí se iban quedando y bueno, pues a algunos se les acababa ahí la aventura, ¿no? Porque la policía marroquí se los metía para dentro y fuera. Y otros acababan un poquito más cerca de aquí, pero acababan ahí mismo en el estrecho, ¿no? Entonces, es un sitio como que junta muchos sueños rotos, ¿no? Y yo creo que hablaba un poquito de eso, también haciendo paralelismos, por supuesto, pues al final siempre con lo que tú llevas dentro y con la época que estás viviendo, ¿no?